Con evidente júbilo y esperanza, vecinos, amigos y familiares del marginal barrio Gibraltar en Monrovia recordaron hoy los inicios de la leyenda del fútbol y ahora presidente electo George Weah. Y es que Gibraltar es el barrio en el que creció Weah, la primera leyenda del fútbol de Liberia, quien ha sido elegido democráticamente como presidente y que jurará su cargo el próximo 22 de enero. Tras dos intentos frustrados de entrar a formar parte del gobierno, Weah deberá continuar ahora con la herencia de Johnson Sirleaf, bajo cuyo mandato se consiguió la retirada de la misión de paz de la ONU en el país, activa desde 2003 a 2016, así como la retirada de todas las sanciones que Naciones Unidas había aplicado a Liberia por el conflicto. Weah también deberá hacer frente a la pobreza en su país, eliminar la corrupción y revitalizar la economía, que lleva 3 años en contracción desde que la epidemia de ébola más grave de la historia matara a casi 5.000 personas.